Lo único que ha visto ha sido el rubio. ¿De verdad? Y hay un montón de gente. Sí, de verdad, Folagor, ¿qué me iba a decir? Pero ¿de verdad, bueno, Folagor? Hola, hola, hola. Muy buenas. Bienvenido aquí al canal de los fanáticos de Red Dead Redemption. Soy Zeyfi. Y vengo aquí a traerte un pequeño vídeo que lo jugamos en directo con toda la familia. Así que bueno, no me alargo más. Y te dijo con el vídeo que lo disfrutes. Sino Pineiro, tío. ¿Por qué coño lo leo así? Sino Pineiro, eso sí. Hola, hola, hola. Muy buenas. Denisca nos está provocando, ¿eh? Que moló la voz de anoche, Guillo. Ah, bueno, que dice que más o menos aquí comentaba, bueno, mira, de que mañana, pasado mañana íbamos a llorar de impotencia. Aquí estamos que no me sale la oleada. Así que simplemente quiero decir de que pasado mañana jueves, aunque lo tenemos puesto en el Discord pinchado con una chinchetilla para que no se olvide, nada, tenemos puesto los horarios de lo que hacemos los directos y intentaremos cumplirlo, no como anoche. Por mi parte. Bueno, exactamente, porque ahí va, y después tú te portaste bien. Te diría que me... Ahora, es que nota, no sé por qué, ha esperado a que le empiecen a pegar, a azotar el lomo. Ahí está, pero he abierto el cofre. Revíveme con tranquilidad, si aquí hay... Si hay súper tranquilidad de zombi, Guillo. Y mientras, cierto, os leo. Me ha hecho mucha gracia un comentario de Deniska que decía: ¿estáis pensando en hacer un país mental ficticio en Red Dead Redemption 2? Hombre, a nosotros no. ¿En el cual invitarás a jovencitos confusos o algo así por el estilo? Hombre, supongo que irá por ahí. Oye, que nosotros revivimos Moderdonia como el que no quiere la cosa, ¿eh? O sea, hostia, retomar lo que crearon. No, oye, que se nos echan encima. Moderdentium. El amigo Santoro Pico está reviviendo también nuestros amigos los caballos. Por favor, en ese chat, como no veamos en cada momento, por lo menos alguien que ha puesto unos cuantos pencos lusitanos, nos vamos a sentir muy tristes. Así te lo digo de claro. Yo de vez en cuando tengo que ver caballitos por el chat, a mí me mola. Pero están faltos de motivo, ¿no? Es antes que tenía su gracia. Ah, bueno, es verdad, lo que comentaban. Bueno, inicialmente Fallout 76, me gustaría jugarlo, las cosas como son, pero no, yo tendría que esperar a más, que si ya han sacado bastante información del Fallout, ¿no? En la de Bethesda, está todo, sí. Básicamente. Ya, lo único que te falta es que te digan ¡y acaba! Y Adri, para ti gratis, yo, toma. Y vamos a comernos los huevos de toda la gente, coño, tranquilo. Y de uno en uno, hostia, Guilla, qué guapo, de uno en uno. Hostia, tío. Aquí está. Adiós, me tengo que ir. Hostia, Skull Gamer. Bueno, tú estás, hostia, más cool, que sobrado, ¿eh? Que ayer te estuviste aquí y te pegaste aquí un pateo, sí, de directo. Hay que dormir, Skull Gamer. Tú también debes de dormir. Todos debemos de dormir. Algún día. Diciendo el amigo Arifel. Yo estoy en ambos directos. Para Zeyfier le bajé el volumen para que no se oiga doble. Es que a mí es el rollo, ¿eh? O sea, estamos muy acostumbrados a ver directo de una persona, pero yo te digo una cosa. En el torneo del Rubius, yo tenía como abierto como... 3 o 4 pantallas. Y yo, ¿te quieres creer que del torneo de Rubius lo único que ha visto ha sido el Rubius? ¿De verdad? Y hay un montón de gente. Sí, de verdad, Folagor, ¿qué me iba a decir? Pero ¿de verdad, bueno, Folagor? Pero bueno, Folagor. ¿Quién sería? Y yo, los tierraplanistas, Rafa, ya no me acordaba, pero vienen para acá, ¿eh? Ya vienen los tierraplanistas acá. Y que mola mi voz de anoche. Mi voz de anoche, Álvaro, es una voz de hombre reventado. De hombre reventado, cuyo despertador apenas ha sonado y ha sido apagado 3 veces. Y todo reventado, tirarme del salón, puesto yo. ¡Oh, mierda! ¡Mierda, tío! Además, me escuché. Hay que tener cuidado, tío. Señores, hay que tener cuidado con los tierraplanistas porque... ¿Sabes que han hecho una actualización en Red Dead Redemption, ¿no? Tierraplanistas zombies. No, no, pero ¿sabes lo que ha pasado, no? Que han hecho una actualización. Hostia, ¿sí? Hostia, me metí aquí. ¿De en contenido? La casa. Sí, sí, porque como ha salido Pedro Duque, pues están aquí a la orden del día los hijos de puta, ¿no? Yeah. Bueno. Espérate, Pedro Duque no es tierraplanista. Es justamente lo contrario. Ahí va. Yo estoy con el trabuco, que seguramente será muy... es muy efectivo. No sé, ¿podemos decir de que estás jugando con el trabuco en la mano? Yo estoy jugando con el trabuco con la mano. Además, ¿habéis visto? El trabuco es una de las armas más rápidas de todo el juego. No sé si lo sabéis. Sí, y además recarga tan rápido. ¡Hombre, Gurruchaga! Y Álvaro, caballito. Algún día está ahí Einstein, es verdad, ¿eh? Ya están viniendo los Einstein. Sí, tierraplanistas a full, Guillo. Voy a tirar Cebito, ¿vale? Vale. Pero antes voy a acercarme. Mira, te lo tira aquí donde están todos estos zombies para que... Oh, ¡hostia! Los gordisanis me están reventando. Están viniendo por mí. No sé. ¡Yeah! Ahora acaba de tirar un cebo.
Vale. Perfecto. Ya está. Ah, vamos a ver, fuera de la coña. O sea, es gracioso lo del trabuco, pero qué puta mierda. No, el trabuco es una mierda de arma, Guillo. Las cosas como son. Para mí, es la peor arma de. La peor arma del juego. No mata. Si tú me dices, Guillo, mata 38.000 a la vez. Vale. Sí. Me gusta. Te lo compro. Pero está gracioso. Matar, simplemente está gracioso, yo creo. Sí, claro. Han metido un arma, se llama trabuco. Pero a la hora de la verdad. Para ti el trabuco y para mí el putín del cerrado. Si yo no soy Curro Jiménez, ¿qué hago yo con este trabuco? Ahí eso te digo. Bueno, Robin Anta, saludos y muy buenas a todas esas peñas de México. Aquí está la gente diciendo, los haters, algún día jugarán al Gear of War. Otra, pues mira, eso sí no sería muy descabellado. Si lo sacan para música. Sí, para PC, sí. Ya está hecho. Sí, de hecho, tengo pendiente por pasarme el Gear of War 4. Y parece que es una pregunta, pero es una pregunta. ¡Aquí está Einstein! ¡Muere tierraplanista! Ahí está. Están aquí los tierraplanistas, tío. Que ¿también no los tienes por ahí los tierraplanistas? Y es que son una plaga aquí. Es que, tío, están aquí los tierraplanistas y los tierraplanistas zombies. Aunque tú te... No, tú invitas zombies a decir que son distintas razas, yo creo que... Hombre, inicialmente un tierraplanista zombie es una persona que es tierraplanista que después se convierte en zombie. También están después los zombies tierraplanistas. Que sería un zombie que primeramente murió, fue zombie y siendo zombie se convirtió en terraplanista. Que no lo mismo. ¿Le podrás pegar al caballo una pegotina de la cría? Me encantaría. Herraduras personalizadas. No, está ahí bien aquí el amigo Reno Mayo. Digo, pues yo lo voto, ¿eh? Si no se puede, debería. He tirado un cebo, como bien habrás comprendido, porque los zombies te han dejado. La voz de mafioso siciliano. La voz así grave de mafioso siciliano. Aún así, me puede salir un poquito de la voz todavía. Porque como no he dormido una mierda, hostia, y además he estado por la mañana donando sangre, todo reventado, tío, me tiene que partir el culo. Es que ¿a quién se le ocurre, tío? Y yo, me dije, el médico, bueno, por si lo sabéis el rato, tenéis que dormir, o es aconsejable, me han dicho que dormáis unas 6 horitas antes de, bueno, además de desayunar fuerte y demás, o comer fuerte, me han dicho, antes de donar sangre. Desayunar fuerte, te veo ahí con las mancuernas y desayunando. Ya que me lo están comiendo, me lo están diciendo del trabajo, de que tengo chaquetilla de la Cruz Roja por el tema de las donaciones. Os recomiendo que donéis sangre, los hombres pueden donar sangre 4 veces al año, ¿eh? Una vez y cada... plasma casi ilimitado. Plasma casi ilimitado. Y las mujeres 4. No perdáis vuestra oportunidad de donar, más en campañas de sangre. Ahí puedo dejarlo. Y yo me quedé todo pillado cuando me dice el médico, ¿has dormido 6 horas? Y digo... Algo. Digo, bueno, creo que la suma, he podido dormir 5. ¿Usted si quiere, juega al Red Dead Redemption? ¿Usted puede saludarme como es debido? Yo, hola, hola, hola. ¿Podría saludarme usted 3 veces de forma consecutiva? Te imagino. Hola, te imagino. Hola, hola. ¿Es usted? Ay. En plan como el caballo de guerra nos están diciendo. Ay, Álvaro, esos caballos. Digo, el caballo de guerra, digo, ¿verdad? Tiene que haber caballos. No, ¿Para cuándo unas camisetas con el logo del Penco Lusitano? Oye, pues mira, molaría. Hoy llevo merchandising de Mundo Drone encima, pues supongo que uno de Red Dead Redemption no quedaría mal, ¿eh? Yo lo veo. Uy, hostia, están poniendo por aquí bisontes, tío. ¿Bisontes también? Bisontillos, tío, se está poniendo. A ver. Hombre, Gilberto, muy buenas, tío. Bienvenido aquí al directo. Te viste ahí de refilón. Yo compré Red Dead. Hombre, ya compré Red Dead. ¿Cómo? Otro más. Están reservando Red Dead. Otro más para la crew. Nos está diciendo aquí el amigo Megatron. ¿Y crees que se podrá mejorar el caballo? ¿Habrá caballo chetado? Hombre, sí, mejorar sí, porque es más, ha sido un tema bastante hablado, ¿no? Del tema de mejora de stats y tal. Ahora bien, que le pueda poner yo unos neones estos guapos para poder, no sé. Lo petaría aquí ya. Yo sigo diciendo que yo lo firmo ahora mismo si me dejan ponerle neones, tío, para que deje a mi caballo torre chulón, tope pin. Y una pegatina de la crío. Y una pegata de la crío en el lomo. Y neones en las herraduras. En Wish hay variedad de camisetas de Red Dead Redemption. No, no, hay bastante, bastante. No, pero estábamos hablando de algo, ¿cómo se llama? Más de la crío, ¿sabes? Algo más de la familia. Una, ¿cómo se llama? Una camiseta del Penco Lusitano. Es que creo, tío, yo no me... Hostia. Zombies sincronizados. Morir sincronizadamente. No, pero ¿no te gustaría una camiseta del puto Penco Lusitano? Lo petaría. Una camiseta del Penco Lusitano. Bueno, ya igualmente tengo una que me hicieron esta gente, ¿no? Por mi cumpleaños. Pero no del Penco Lusitano, no, sí, que no. Es del canal, ¿no? Tengo una camiseta del canal. Bueno, una sudadera que obviamente no me voy a poner ahora que está entrando el verano en Sevilla.
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No te gusta la camiseta? ¿No sí, claro, es ahí con toda la cara colorada, sudando con las gotas y con los mundos goterones. Hostia, este zombie, ¿qué le pasa, tío? Se ha quedado aquí paralizado, pobrecito. Ya no veo nada en el mío. Oh, pobre zombie. Yo te quiero. Te voy a matar. Pero para quitarte. Ahí está. Defi vende droga en el estrecho. Que no vendo droga, hombre. No voy a vender droga en el estrecho. Ya el Serrano. El amigo Ya el Serrano se ha unido aquí a la family. ¡Hola, hola! Y copiándole la puta de esa. Sí, sí, ya veo, ¿eh? Ya veo que estamos creativos. ¡Hola, hola! Si os quedáis sin dinero en Red Dead Redemption 2, podéis írmelo que me compraré tarjeta a saco, nada más salga. Hostia, cabrón. Ya estáis pensando en comprar micropagos. Y después nos quejamos de los micropagos. Yo voy a intentar evitar todo lo que pueda los micropagos, si te digo, claro. Pero también tengo que tener una cosa. No sé, o sea, vamos a jugar tanto que yo creo que vamos a conseguir tanta paz. Que dudo que me vaya a jugar. Eso es lo que iba a decir. Os comento a Peña de que con el tema de la crew, aquí va a haber Peña saco jugando todo el día. Si va a haber bonificaciones, que las habrá seguramente. Por el tema de unirte para jugar con miembros de la crew, que te dé más experiencia o algo por el estilo. Vamos a tener un montonazo de bonus y cosas así por el estilo. No creo que haga falta tanto comprarse, ¿verdad? El que se lo quiere comprar, que se lo compre. Ay. Y más con la crew, tío. Ayer estábamos jugando a... ¿Cómo se llama? Jugando al GTA. Y es que no me hizo falta. ¿Acuerdas que te decía algunas veces? Pues no, mira, la crew hoy se ha metido uno, se ha metido dos. Es que ayer estábamos como mínimo cuatro o cinco siempre. O sea, y prácticamente la crew ahí lanzada para... Y ya verás tú pasar mañana. Claro, por eso te digo que... Hombre, ya con lo guay de la crew y tal, ya no va a ser... Yo qué sé, yo no veo muy necesario eso de tener que pagar, pero bueno. Ya veremos cómo sale, Tuve mi objetivo es no pagar nada. ¿Me puede donar? Hombre, con la hepatitis creo que sí. Creo que hay un tiempo de espera, pero creo que sí, después de eso se puede donar, Denis. Y yo aquí, ¡ah, tengo una a donar, cojones! No está diciendo ya, pero me puede el ansia con lo de los micropagos, hombre. Trabuco y el caballo de guerra. ¿Cómo, cómo? El trabuco y el caballo de guerra. ¡Ese trabucazo! Si llegamos al millón de suscriptores, me tatuaré algo de Red Dead Redemption. Si llegamos al millón de suscriptores, me tatúo el penco lusitano en la espalda en grande. ¡Hostia, cabrón! ¡No digas esas cosas que te puede arrepentir! Si llega al millón de suscriptores antes de que acabe el año... Venga, vale. Uy. Y yo, Rafa, hazme el favor, tira un cebito. Hazme el favor, que estoy abriendo, tira el cebo, joder. Que me pegan. Que me están pegando. Mira, no, lo digo de coña. Si llegamos al millón de suscriptores durante el año que viene, yo me tatúo un penco lusitano en pequeñito, así te lo digo de claro. En el tobillo. Sí, como sé que eso es mentira, pues ya está. No, en el tobillo, he dicho en pequeñito, no sé dónde. En el tobillo, en el pecho, en la frente. La frente. Poniendo las cosas cada vez peor, ¿sabes? No, en el tobillo no, bueno, por la frente. ¡En la polla! Justo favor. En la base. Justo en la base de la polla. Para que siempre vea que está siendo cabalgada por el penco lusitano. Aquí está el amigo MK, un saludazo, tío. Hombre, MK, muy buena aquello. Y también el amigo Manu Plaque, muy buena. Manu tío. Plaque, esa gente nueva, sangre nueva en la familia. Y a mi hermano le están diciendo, ¿por qué no sacarían nada de Red Dead Redemption ayer? Pues yo tengo una teoría que la he ido basando a lo largo de estas horas. ¿Sabes cuál es mi teoría? Que no pagaron lo suficiente. Que tendrá una exclusividad bastante mierdosa, pero que no lo suficiente gorda como para decir, pues mira, no vas a poder decir que... ¿sabes? Eso es una buena teoría. No estás diciendo nonsenses. No, es que no estoy diciéndolo de verdad. Y lo que pienso es que derivado de eso, al final lo que habíamos dicho de un posible modo, algo así, las exclusividades gordas, vamos, que la exclusividad va a ser que a lo mejor va a haber un arma más en el online. Pues no te extrañes de que vayan a meter un modo chorra, un mapita que lo saquen antes. Dudo incluso que sea un modo chorra, porque si fuera un modo chorra ya es pasta. Dudo ya que sea eso, no, mi pensamiento es que va a ser algo mínimo. Que tiene un cebo. Vale. Mi pensamiento es que va a ser una exclusividad de mierda mínima, pero muy mínima. Porque si tienes una mierda de exclusividad, al menos, yo que sé, dejas presentarla. Pero es que a lo mejor, tío, lo que habrán hecho es algo parecido. Quiero recordar, ¿vale? A lo mejor alguno... ¿Cómo? ¿Que doné droga? Que a lo mejor... Sí. Todo el mundo le está diciendo aquí ayer cómo estaba safe y ese tipo de cosas, ¿sabes? Que dame droga, pero si llega a tener droga, y me está yo dormido enseguida. Bueno, hay mucho tipo de droga. Me la tomaría para estar despierto.
Te imagínate sí. ahí todo drogadicto de opio, ¿sabes? ¡Ah, fuck! ¡Jodidos zombies! Y ahí, todo morado, que yo pensando que tengo que salir. Y yo que no. Que por cierto, nos están diciendo por aquí. Bueno, perdonadme si no estoy mirando todo lo que puedo, todo lo que debería de ver el chat, pero nos están diciendo. Deberían de poner un reno de caballo. Hostia, a mí me mola ese tipo de paranoia. ¿Cómo? Eso lo hay, digo, no es que no me acuerdo el nombre del juego, tío. Que era un juego así. ¿En el Zelda? En el Zelda hay un reno. En el Breath of the Wild se puede conducir un reno. Claro, porque como es el aliento de los salvajes. Exactamente, le digo. Hay un reno. Da la casualidad que hay un reno. Abelito Lego, ¿qué ha pasado con Seyfried? Veo que aquí mucha gente se está metiendo por el chat que ayer dio el directo de cómo te habían muerto. No, pero estaba bien. Me quedé dormido de vil manera. De muy vil manera. Es como dijimos, era la teoría más... Hostia, me han pegado de hostia. Era la teoría más fuerte, ¿eh? De que estabas tú de... Estabas todo, dormido, ¿vale? Todo lo que... Ah, vale. Si en la de Redemption 2 habrá campamento y habrá campamento de otros jugadores, ¿se podrá atacarlo? No tengo ni idea, ¿eh? Yo espero que sí, sinceramente. Por el tema de los campamentos, a mí me encantó toda la posibilidad que eso da. Yo creo que será algo como el club de motero, que no será ni siquiera obligatorio, pero que para crear tu cuadrilla o algo, pues tendrás que hacerlo, ¿no? Para tener las misiones dentro del campamento. ¿Tú no crees que será algo así? Yo pienso que sí. Vamos a tener una especie de club de motero. Lo que sí espero es que sea un poquito más accesible y no que te lo deje algo tan de forma privada. Hombre, tampoco el club de motero, después ahora viéndolo bien, tampoco es que fuera algo mucho. La verdad es que lo pillamos ahí de locos nosotros. Pero no me parecía mala idea, no. O sea, que te costara un poquito de dinero y tal. Yo creo que este va a ser más sencillo, porque al fin y al cabo no tenemos que comprar un... ¿Cómo se llama? No tenemos que comprar ninguna sede ni nada por el estilo. Pero bueno, ¿qué le ha pasado? Dañado, malita sea. ¿Cuándo dirá algo Rockstar en caballos? E3? Pues ya no hay E3. ¿Qué decir? ¿E3? Mentira, queda una conferencia que es hoy. Y es la de Nintendo, efectivamente. Voy yo por el de esto, tira... Ahí va. Yo vas a tener que empezar a tirar tu cebo. Y vale, yo abrí cosas de estas, porque básicamente el tema de la munición le dan en su inmensa mayoría gracias a... Y a caída de fotogramas por segundo aquí que tenía. Sí, sí, sí. Guapo. No, yo sí, que esto está dando salto. Que yo toda ya la creo potencia que de la del Xbox. E3, el tema del E3 ya creo que lo podemos olvidar. Así como el que no quiere la cosa. Yo creo que Rockstar tampoco se ha querido meter en un terreno. Joder, que me están haciendo aquí un bucaque. Hombre, Chelva. Un butaque. Un bucaque colectivo me estaban haciendo. Chelva, muy buena. Hombre, Manuel Zarapico. Muy buena, sí, bienvenido aquí al directo. La verdad es que sí. Y Roddy, muy buena. Manuel Zarapico precisamente estaba diciendo, ¿dónde está Paolo? Hace ayer. Bueno, no, es verdad, Paolo Faría se nos pasó ayer. Se pasó ayer por el directo. Pero tío, yo ya creo que Rockstar no ha querido meterse con tanta novedad. O sea, Rockstar juega una liga distinta. A Rockstar se le queda corta la E3. Sí, la verdad es que sí. Hombre, y MK, que... muy buena. En vez de tráfico de cocina, tráfico. En vez de tráfico de cocaína, tráfico de gallina. Yo lo veo. ¡Ya lo veo! Repetir, ¿no? Trabuco mexicano. Trabuco mexicano. Saludos de México, tío. Con Trabuco de Lusitano. Se me han cruzado ahí. ¡Trabuco mexicano!